Buenos días, bienvenidos a la quinta sesión de la Comisión de Derechos Humanos, licenciada Dora, Mari Griselda. Buenos días. Buenos días. Buenos días. A continuación vamos a dar la lectura del orden del día. Muy buenos días, siendo las 8:45 del día 2 de diciembre del año 2016, damos inicio a la quinta reunión de Comisión de Derechos Humanos. Procederé a nombrar lista de asistencia. Licenciada Bertalicia González Pérez, presente. Ciudadano Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez, justificado. Ciudadana María Jesús Gómez Carrillo, presente. Ciudadana María Cristel de Alcalá González, presente. Ciudadana Aurora Gutiérrez Casillas, presente. Bien, procederemos una vez teniendo quórum. Somos 4 de 5. Procederé a leer el orden del día. Punto primero, verificación de quórum y declaración de apertura. Punto número 2, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3, bienvenida a los asistentes. Punto número 4, conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, donde se dará lectura de manera participativa a la Declaración de los Derechos Humanos. Punto número 5, puntos varios. Punto número 6, clausura. Solicito su aprobación. Bien, pasamos al punto número 3. Bienvenida a los asistentes. Pues de nuevo, muchas gracias. Gracias por disponer de su tiempo. Sé que ustedes son unas personas comprometidas con su trabajo y con el tema de los derechos humanos. Agradezco su participación. Muchísimas gracias. Procedemos al punto número 5, conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, donde se dará lectura de manera participativa la Declaración de los Derechos Humanos. Gracias, secretaria. Pues como todos es sabido, el día 10 de diciembre se conmemora la proclamación de la Carta de los Derechos Humanos. En esta ocasión, esta comisión ha tenido a bien realizar un evento el día viernes 9 de diciembre para darle lectura participativa a esa carta. Se trata de darle participación a diferentes escuelas de esta ciudad, aleatoriamente, primarias y secundarias, en donde un niño de cada escuela va a participar con la lectura de un artículo, así como también se le pide la participación a este cuerpo edilicio y a algunas autoridades del orden federal y estatal. Es un evento plano, llano, de mucha conciencia de la existencia de estos derechos. Por tal motivo, se ha acordado llevar a cabo este evento. El punto que hoy nos mueve estar en esta comisión es solicitar, si ustedes a mí no tienen que aprobar, el cambio de sede y el cambio de horario. Será en la Plaza Morelos, el mismo 9 de diciembre, a las 12 del día. Es con el, pues con el motivo de que sea un lugar más amplio, abierto a la ciudadanía y que tenga mayor vista para todos los ciudadanos. No sé si tienen ustedes algo que comentar, alguna aportación. De mi parte no, está muy bien. A mí me parece fabuloso que sea abierto al público, que cualquier persona pueda tener acceso y participar en este evento. Solamente corroboro lo que dice mi compañera Griselda, que realmente son temas que quizás se han sabido, pero que así a lo cortito sabemos, pero la gente en general pues no estamos muy conscientes de que tenemos estos derechos y que ahora que hay la oportunidad de que tú seas quien estés siendo la presidencia en esta comisión, pues qué bueno que des este mensaje y ayude, nos invita a todos, que todos somos parte de los ciudadanos. Sí, gracias. Considero que siendo un lugar con apertura, da oportunidad a que al hacer una mayor difusión, sean más personas las que puedan aprovechar este momento. Así es.
También comentarles que se ha enviado una solicitud al batallón, al ejército, para que nos proporcionen sus elementos de la banda de guerra. Entonces, pues va a ser un acto muy solemne en donde toda la gente pueda apreciar todos esos detalles, en donde se le dé esa importancia a la lectura de estos derechos humanos. Bueno, gracias. Quisiera preguntarte si es para conocer a toda la ciudadanía para que participe en ese momento, puesto que es hora de trabajo y quizás, pero sí, el hecho de que haya alumnos pues ya, son, ya es representar, pero si ¿sí se ¿sí van a encargar de difundirlo? De hecho sí, en un momento más se le da aviso al área de comunicación, al área de relaciones públicas y de logística para la realización de este evento. En el área de comunicación ellos van a lanzar la invitación en redes y de manera física para darle conocimiento a toda la ciudadanía y a muchas veces. Muy bien. ¿Qué puntos varios? Perdón. Si se mete a votación, el aceptar el cambio de sede y de horario. A favor. A favor. 4-5. Por la asistencia. Unanimidad. Así es. Punto 5 serían puntos varios. Ninguno. ¿Punto varió? Ninguno. Gracias. Bien, entonces, siendo las 8:52 minutos, se da por finalizada la sesión de Comisión Ordinaria de Derechos Humanos. Gracias. Gracias. Que tengan buen día. Gracias. Gracias.